Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Bienvenidos a este espacio súper especial, como siempre, esta noche con ciertos toques de una especial también distinción. Una noche grande que será inolvidable. Ya hemos cumplido 7 años, 7 años de programas de alto contenido que ustedes han disfrutado. El día 5 de noviembre cumplió nosotros en USA 7 años. Imagina usted cuántos programas, cuántos recuerdos, cuántas cosas compartidas, cuántas bendiciones y sobre todo convertirnos en una familia. Así como reza el nombre y el título de este programa, Nosotros en USA. Bienvenidos una vez más con todo el amor del mundo. Y con nuestro muy querido doctor Yomare Polanco, con su guitarra, su canto, su poesía, su amor, su sensibilidad. Pero hoy vamos a imponerle algo grande a él. Hoy vamos a solicitarle, a través de una imposición, un programa de vida, de amor, de regocijo, de felicidad. Estamos un poquito cansados de la política y sus malas consecuencias y sus malos representantes. Doctor, quiero darle la más cordial bienvenida a su programa, Nosotros en USA, pero por favor, quiero hoy escuchar canciones, escuchar poesías. Estoy enamorado del amor, de la historia de mi vida, de las cosas que he padecido y también de las que he disfrutado. Yo quiero pedirle a usted, por favor, que me enaltezca el estilo, las canciones de un cantante que lo tengo grabado en mi alma, que nunca se me sale, que es incomparable, y he buscado en el mundo entero intentando conseguir algo igual y no lo he encontrado. Me refiero nada más y nada menos que a las canciones, el estilo, la voz de Juan Manuel Serrat. Bienvenido al programa, doctor. Doctor, estoy contento. ¿Cómo? Pero estoy tenemos, contento, nosotros doctor. Tenemos otro programa hoy. Saludos, mi público. ¿Cómo otro programa? El programa para los... Yo vengo no a contestarle, sino a decirle a los... ridículos, hoy un programa tan bonito, yo tenía que usar la palabra ridículos. Tú sabes que nosotros tuvimos que renunciar por muchísimas razones al PLD, que ya la expusimos en nuestra rueda de prensa. Y hay gente que no entiende que es más fácil pedir disculpas y arrepentirse que seguir haciendo el ridículo. Algunas personas, incluso hasta altos funcionarios del PLD, han hecho eco que yo nunca pertenecí al PLD. Como para disminuir toda la influencia de mi renuncia aquí en la diáspora y allá en República Dominicana. Entonces yo le traje hoy, agárrenme ahí, bomba, mire. Y después nos vamos a la música, tranquilo, mire. Es una carta de 2013. ¿Usted la puede leer, bomba? Eso está en email, fue un correo mío a la Secretaría de Organización. Dígale la fecha y todo. Secretaría señor, de Organización. Si usted puede ponerla ahí, el señor director. Febrero 28, 2013, a las 2:48, pasado meridiano. Saludo, compañero. Hemos recibido los CBS, dice aquí. El 25 de febrero del 2013, Yomare Polanco. Querida María Trinidad, yo soy el doctor Yomare Polanco de New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos de América. Por recomendación de nuestro director regional, señor Marcos Montilla, le estoy enviando anexo las copias de los 9 comités de bases que formamos en New Brunswick. Perdón, ahí está en pantalla, gracias a nuestro director, el ingeniero George Rodríguez, propietario de Canal América. Eso fue en fecha, ¿cuándo? En febrero de 2013. Yo le estoy escribiendo a la Secretaría de Organización, señor Yomare Polanco,
diciendo que acabamos de organizar un intermedio donde yo era el presidente, de New Brunswick. Y aquí ahí está toda la carta donde se le dice a ellos que por favor lo... Ya el cónsul Rodney Martínez ya lo había enviado, pero como que no lo habían todavía registrado. Entonces yo mandé esa carta y fui yo mismo personalmente para que nos registren. Así que ya desde 2010 yo era parte del PLD. Y en el 2013, ¿qué fecha dice? 28. El 20. Febrero 28. Bueno, ya en febrero éramos miembros oficiales del PLD. Así que aquellos que andan hablando disparate, queriendo disminuir la renuncia mía del PLD, en vez de pedir disculpas por toda la maldad que han hecho a mí y a mi gente, ahí está, para que sepan que nosotros somos PLDistas, fuimos PLDistas oficialmente desde 2013, y desde el 2010 y desde Rusia, cuando yo estaba en el 1980, aquí jugamos por allá, también éramos bochitas. Así, pero ya eso no tiene ninguna validez para mí, ni ninguna razón de ser, porque acabo de renunciar, como ustedes saben. Pero para que sepa nuestra gente y los que nos siguen, ¿cómo yo voy a poder renunciar a una organización que yo no pertenezco? Se ve que hay mucha gente que son sin escrúpulos y creen que uno es como ellos. Así que de nuevo, ahí está. Mira, ¿cuántos comités de base hay ahí? Chequeme. Esos son los 9 comités de base que presenté. Sí, cuéntelo. Aquí hay 9, digamos 1, 2, 3. Sí. Póngame la última ahí, 4, la última. Esa misma que usted tiene ahí, señor director. 5, 6. Ajá. 7, 8 y 9. Y la primera, ¿y quién es el director, el número uno de todos ahí, de esos 9 comités de base? Yomare Polanco. Yomare Polanco, ahí está. Yomare Polanco. Está bien. Lo puede quitar, señor director. Lea los nombres de ahí, de toda esa gente que están ahí. Está Yomare Polanco, Cross Luzón. Cross Luzón, Mariana Sánchez Bueno. Todos están activos, Pamela Tolentino, José Luis Bautista. Sí. Esta es María Polanco. Ana María Polanco. Ariela Aide Rosario. Ajá. Mariana Peralta Flores. Ajá. Ahí están. Bueno, no importa. El caso es que aquí, en este intermedio que yo soy el presidente, fui el presidente del intermedio de New Brunswick, ahí toda la gente está activa y ahora está muy incómodo con el PLD. Yo le he pedido a ellos que no se muevan de ahí. Sin embargo, todos vienen ya a formar parte de nuestro nuevo proyecto. Y yo no lo estoy ensosacando, no lo estoy motivando. Yo no quiero hacerle daño al PLD. PLD se lo hizo él solo, el daño. Y con esa directiva que tiene aquí, esa dirección política que tiene aquí, más daño se hará, porque nadie quiere saber de ellos, no soy yo. No soy yo que no quiero saber de ellos. ¿Por qué me echan ese muerto a mí? Mira, ahora chequeme todos esos comités de base que están ahí. Mire, todo esto es el Proyecto Renacer. Todo el mundo sabe que yo fundé el Proyecto Renacer de costa a costa, que fue mi estructura, más grande incluso que el PLD, porque eso sí trabajábamos. Y cuénteme cuántos comités de base hay, mire, uno. Aquí tenemos uno. Uno, dos. Cuento, dos. Que le vean allá, por favor, bomba. Okay, okay. Tiene que verlo. Ok, quítame todo aquí. Usted es testigo ahí. Ok, comité de base. Ajá. Uno, dos. Espérese, así no, bomba, que yo quiero que lo vean. Mire, mire, este uno, un comité de base. Deme el otro, bomba, a mí. Dos comités de base. Deme el otro, bomba. Tres, tercer comité de base. Perdón, esos son intermedios. 4 intermedios. 5 intermedios. Deme. Esa vez con esta. 6 intermedios. Son intermedios estos. 7 intermedios. 8 intermedios. 9 intermedios. 10 intermedios. 11 intermedios. 12 intermedios. 3 intermedios, 14 intermedios, más el de New Bronze son 15 intermedios. Bomba, cójalo todito que lo vean allá. Yo tengo la guitarra y no puedo. 15. 15 intermedios ahí. Ahora, démelo aquí para que la gente lo vea. Yo voy a poner la guitarra así. Yo creo que la gente sepa que nosotros trabajamos duro en el PLD. Para que ahora esos sinvergüenza digan que nosotros nunca fuimos del PLD. Si nosotros fuimos los que más trabajamos, los que más cosechamos. Y ahora de maldad toda esa gente se vienen conmigo. No lo hago para denigrar al PLD, yo he querido que eso no suceda. Ahora mire, este fue el primero que dijimos de New Brunswick. Cuente cuántos comités de base hay ahí en este. Cada hoja es un comité de base. Ojela, delante del público, tiene que levantar la bomba. Ojela, una. Ok, vamos a hacerlo así. Que la mesa, ajá, una. Un comité de base, dos. Tres. Perdón. Tres comités de base. Cuatro. Cinco, ahí van 4 y 5, perdón. 4, 5,
perdonen la saliva, 6, 7, 8 y 9. Deme un poquito de agua en un vasito, por favor. 8, 9 y 10. 10 comités de base en ese intermedio. Igual en cada uno. Igual en cada uno, para no perder tiempo. También deje el agua ya, ya, ya. Igual en cada uno. 10 comités de base más en este intermedio. Tranquilo, Víctor, Víctor, ya, Víctor, ya está bien, no lo vamos a guiar más. 3 comités de base, día 10. 10 comités de base en el tercer intermedio. 10 comités de base en el cuarto intermedio. Proyecto Renacer a la cabeza. 10 comités de base en el quinto intermedio. 10 en el sexto. Ojera un poquito para que ellos vean que hay 10 hojas. Ellos saben ya. Y cada hoja un comité de base. ¿Ok? Es que ahí no se ve bomba, tiene que ser. 2. Además, usted es un hombre serio, la gente tiene que creer en usted. 2. Sí, ¿usted no sabe que yo traía eso? No, ya lo. No, para ¿eso es primera vez que usted lo ve? No, para nada. 3. ¿Primera vez que usted ve esto o no? 4, sí, primera vez que veo esto, claro. Ok, seguimos. El próximo intermedio, 10 más. 10 hojas más, cada uno un comité de base. Venga, 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 que la gente vea que esto. Que aquí se trabajó. 1. Suerte, 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hay 10 en cada uno. En el octavo intermedio, 10 más. Hay 10 en cada uno. 10 más, ojésela, nada más ojésela. En el noveno intermedio, 10 más. En el décimo intermedio, hay 10 más. En el onceavo intermedio, hay 10 más. En el doceavo intermedio, hay 10 más. Ojesa, para que ellos vean. Eso está ojeado ahí, miren. Miren. Son muchas hojas, son 10. So, cada intermedio son 10 comités de base. En el doceavo, 10 más. Perdiendo tiempo en televisión, por eso sinvergüenza, okay, charlatanes. Claro, ahí. En el treceavo, 10 más. Y en el último 14avo, 10 más. Quiere decir que tenemos 14 más de New Brunswick, son 15 comités de base que le preparamos nosotros al PLD. Y todos se los registramos, ahí lo dice. Aquí están las. Aquí todos tienen el sello y la fecha. 15 de febrero de 2013. Fueron todos registrados en el PLD. Así que si esos altos funcionarios, hasta del comité político del PLD, que han dicho que yo nunca fui del PLD, como para minimizar mi renuncia, o esos del comité central, o esos simples ridículos peledeístas que quieren tapar el sol con un dedo y se olvidaron que es más fácil pedir perdón por todo el mal que hicieron, no solamente a mí, a la comunidad, a la diáspora, al país, en vez de estar sacándole 5 patas al gato, porque el gato nada más tiene 4. Ahora cuenta, multiplica, bomba. Estoy enseñando 15 intermedios y hay más, pero son los de Proyecto Renacer. Renacer, el proyecto que yo fundé, y el que me sirvió a mí de plataforma y base para ganar las elecciones en el 2020. Y para impulsar la reelección del 2015 de Danilo Medina, que ahora le pido perdón al pueblo de los Estados Unidos. Es una palabra muy grande. Sí, pido perdón. Porque si la gente que estaba en su puesto a defender a Danilo Medina me trataron mal, por lo que yo le hice el trabajo, ya no tiene sentido. Ni siquiera recordar que uno luchó por algo así. La lucha mía fue constante todo el tiempo porque pensaba que valía la pena. No por otra cosa. Yo nunca serví al partido para servir al bolsillo. Yo serví al partido para servir al pueblo, como decía. Muy diferente a la directiva política de aquí, de los Estados Unidos, que he demostrado mil veces que actuó como una mafia en contra mía en los Estados Unidos del crimen organizado. Y por eso serán procesados en la justicia. Oye, eso no es negociable. Al menos que no pidan perdón y digan por qué hicieron tanta maldad. Entonces yo vine aquí con todos mis documentos y correo electrónico de 2013 que usted lo leyó. Sí. Por última vez, ponga la primera que usted puso, el correo electrónico, señor director, porque ya no quiero hablar más de este tema. Con eso le mato el gallo en la funda, como siempre lo he hecho, a todos esos ridículos ignorantes de la comunidad. Póngala desde arriba, por favor. Póngala. Ah, eso es gracias.
Ahí está, el 25 de febrero de 2013, el señor Yomar Polanco, a la querida María Trinidad. Súbalo un poquito, puedo hacerlo un poquito más para que vean que María Trinidad era la secretaria de organización. No, subirla, por favor. Ahí está, secretaria de organización, a Yomar Polanco. Yo soy el doctor Yomar Polanco, suba. Ella dice, saludo, hemos recibido. La secretaria de organización me dice ahí que lo había recibido. Ahora voy al email, el correo electrónico yo lo había mandado. Yo soy el doctor Yomar Polanco, New Bronx, New Jersey, USA, por recomendación de nuestro director regional, señor Masco Montilla, le estoy enviando anexo las copias de las 9 comités de base que formamos en New Bronx. Ese era el intermedio de nosotros, donde yo era el presidente. Por favor, confirme que todo está registrado y aprobado y de no ser así, déjenoslo saber. Bla, 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 bla. Sáquelo, señor director. Así que yo siempre he hablado con pruebas. Ni la Jara Burgo en su tiempo tenía más pruebas que yo. Lamentablemente el PLD, la directiva aquí vuelve a quedar mal, vuelve a quedar ridículo, vuelve a quedar feo. Todo el que ha hablado disparate, que son muy pocos porque no pueden hablar mucho. Y los que hablan y están disconformes con mi decisión de salir del PLD, de luchar por esta diputación que se le burló a la diáspora, se le denigró, se le robó, se le robaron 5 millones. Todo el que está en contra de eso es un criminal, tiene instinto criminal, igual que los que lo hicieron, porque que apoya a lo malo es tan malo como el que lo hace, pecan por omisión, son inescrupulosos y son personas sencillamente que no son gratas para esta comunidad, que se sepa. No, yo sigo airoso, ¿verdad que sí? Así es, doctor. La pregunta prohibida y sin programación, porque no, nosotros nunca hablamos ni discutimos las cosas que se tratan en el programa. Pero la pregunta que a mí particularmente me sale del corazón, doctor, es ¿qué va a seguir de ahora en adelante con el doctor Yomar Polanco como político, el que la comunidad quiere? Porque me duele decirle que en el pasado, cuando estaba usted en su apogeo en el PLD, mucha gente me paraba en las calles y me decía, cónchole, el doctor es bueno, pero qué malo que está con los come solo. Eso me lo repitieron muchísimas veces y yo a usted se lo contaba. Entonces ahora, doctor, no podemos entregarlo, tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que servir a la comunidad y sé que nos estamos para eso ya organizando. Ahí está un elemento que ya usted ha anunciado y que se tratará más adelante para buscar la manera de cómo continuar tratando de servir a esta comunidad. Porque la comunidad, la diáspora, está ansiosa de tener hombres y mujeres auténticos, representantes de los valores y el bienestar nuestro, tanto aquí como allá. Bomba, yo he dicho varias veces que hasta que no se corrija, no se resuelva, no se le devuelva la dignidad a la diáspora, yo no voy a hacer politiquería en ningún partido. La lucha es que esa diputación, que esos malévolos, mafiosos, de la Junta Electoral de Castaño Guzmán y Gilberto Cruz Erasme, junto a lo del PLD y otros políticos de otro partido, que eso se ventilará en la corte, que no lo quiero mencionar todavía, hasta que esa gente no paguen o no muestren remordimiento o no estén ya en la palestra pública haciéndole daño a los demás, esta lucha no va a parar. Y yo no tengo ningún sentido, no es para mí, no hace sentido ni coherencia para mí participar de nuevo en un sistema que está quebrantado. Mira cómo andan los... En esta semana más de 40 diferentes artículos sobre mí que yo ni siquiera sé de ellos. Yomar Polanco dice, me fui porque en el PLD no hay espacio para la gente honesta. Eso es el momento.net. Yo no sé ni quién lo escribió. En realidad no lo sé. En Notice Dawn. Me fui... Yo no sé ni quién en Notice Dawn. Yo le agradezco. Vamos a dar un aplauso a todos los periodistas que han hecho... Que han hecho eco a toda esta lucha. Ellos hacen eco sin yo ni siquiera conocerlos. Esta semana estuve hasta en Hilando Fino, hicieron un reportaje de 12 minutos del caso. Ellos no me piden permiso a mí para hacer esas cosas. Pero yo me siento bien porque cada vez tenemos más apoyo ya de todo el mundo. Solamente quedan 2 o 3 de esos ridículos criminales que quieren hacer bulla de lo mal hecho y tratar de ridiculizar lo bien hecho. Tengo para decirle algo. Nosotros somos gente de principios y valores. Y no le hacemos caso a nada que tenga que ver con maldades e ignorancia. La combatimos sencillamente. Pero la combatimos en las cortes. Esto no es una cuestión mediática, esto es una cuestión ya legal. Esto no es una cuestión política, es una cuestión legal.
Xiomara Polanco, respondiéndote por última vez la pregunta, se llegará hoy en cuerpo y alma a asegurarnos que lo que pasó el 5 de julio de 2020 no le vuelva a pasar aquí a nadie, que la democracia se respeta, que la voluntad de la mayoría se respeta y que el territorio de Estados Unidos se respeta y que no Estados Unidos no es un patio de la República Dominicana donde todos esos funcionarios criminales y políticos están acostumbrados a hacer y deshacer y andar como chivos sin ley. Eso aquí no va a pasar, he dicho. Así que bomba, vamos a cantar bonito. De nuevo, le maté en la funda el gallo a los que quisieron decir que yo nunca fui del PLD. Pero señores, ¿y en qué cabeza cabe que voy a renunciar a una organización que nunca fui? Si el PLD lo único que supo fue siempre alimentarse de mí, de mi gente, de mi recurso ahí. Proyecto Renacer, vamos a multiplicar. 15 intermedios por 10, ¿cuántos 150. Son? 150. Y cada uno tiene 12 miembros. 150 por 12, son 1.500, son casi 1.600. Son 1.600 personas, la última que le quedan al PLD pasan y salen del PLD y renuncian todas, porque todas van a renunciar por la poca vergüenza de los PLDistas de decir que nunca fuimos del PLD. Así que perdieron 1.600 más. Se quedaron con el cacarón vacío aquí en Estados Unidos. Y lo culpable de eso, quiero decir que ellos, la dirección política de, estoy seguro que la dirección política de aquí de Estados Unidos habló tanto de mentiras y son tan mentirosos que hasta engañaron al Comité Político de la República Dominicana y al Comité Central. Pero qué malo que ese Comité Político y ese Comité Central se dejan engañar de gente que están supuestos a servirle al pueblo, a servirle al partido para servir al pueblo. Si en mis empresas o en mi casa o aquí, bomba, en el estudio, en este programa, todo el mundo hace lo que da la gana y yo no me doy cuenta, el malo soy yo. Así es. El malo soy yo. Así que no hay perdón para ni el Comité Político ni el Comité Central, no hay perdón ni para los mafiosos que actuaron como una organización del crimen organizado aquí, la dirección política del PLD. No estoy hablando de las bases bellas y buenas del PLD. No hay razón para que esa gente todavía estén ahí. Hace tiempo debieron de haber sido sustituidos, mandados a la casa, eliminados para que no sigan haciendo daño. Y con esto ya terminamos el caso del PLD. Vamos a cantar. Yo quiero antes decirle, doctor, o preguntarle, ¿por qué usted cree que los cristianos no van al infierno a predicarle al diablo? Pa, parara, pa. Porque el diablo no se arrepiente. El diablo no se va a arrepentir. Los malos no se arrepienten. Qué triste es, qué lamentable es, perdón, que venimos de República Dominicana con la intención de sembrar aquí nuestras malas mañas, nuestras malas costumbres, establecerlas, implantarlas, pensando que nadie se va a dar cuenta. Aquí, en esta parte del mundo, el hielo congela y el calor derrite. Aquí no pueden venir a usar sus mañas y malas costumbres como lo hacen en República Dominicana, donde con dinero se avasalla la verdad, con dinero se compra la verdad y se vende la mentira. Y esa mala costumbre, esa maña de la traición, del robo, de la corrupción, esa suciedad, esa rastrería, esa asquerosidad, se tiene que acabar aquí. Porque aquí hay hombres que no se venden por dinero ni por cientos de miles de dólares. Hay hombres con dignidad, porque aquí aprendimos en la distancia a trabajar y a sudar para mantener la moral. Aquí no vivimos de ningún maldito político. Aquí no vivimos de ninguna mafia. Aquí no vivimos de ninguna organización dentro de un partido que avasalla la verdad, la justicia y la voluntad popular. Aquí hay que acabar con esa vaina, porque yo soy uno de los que aquí no se vende. Y soy uno de los que le han puesto muchos billetes sobre la mesa y no lo he cogido. No lo he cogido. ¿Por qué razón? Porque soy un trabajador. Y eso es lo que somos aquí. Trabajadores con dignidad. Obreros. Pero sudamos, trabajamos, tenemos para comer y para vivir. Y no vamos a permitir que se juegue con nuestra dignidad, con nuestra voluntad. Por esa razón siempre he dicho que somos pobres raros, porque no pedimos, no lambemos, no tumbamos polvo. Váyanse pa'l carajo. Váyanse pa'l carajo. Aquí no.
Aquí no, aquí hay mucha dignidad. Aquí aprendimos a trabajar, a sudar, a matarnos la vida. Venimos 40 años trabajando, pero no entregamos el trasero. Somos gente de dignidad. Y esa malamaña, doctor, es el término correcto. Hay que acabarla. Porque ellos pretenden comprar a todo el mundo con sus dólares sucios. Sucios. Sin conciencia, sin dignidad. Con el dinero del pueblo, de los pobres, de la educación, de la salud. Mire cómo está el país. Hay que tomar un nuevo rumbo. El rumbo de la vergüenza, de la dignidad. Y eso es lo que tenemos que luchar para cambiar aquí. El diablo no se arrepiente. No se le predica al diablo. Se le da fuego. Yo no sé cómo el gobierno del cambio, Luis Abinader, tanto que yo no lo he atacado nunca. Lo he defendido siempre. Dándole oportunidad a un hombre que quiere acabar con la corrupción y la impunidad. Don Abinader, yo he estado de su lado en esa lucha. Y ahora veo que eso se está desplomando en República Dominicana. ¿Dónde están presos los corruptos? ¿Dónde están castigados? ¿Dónde están sentenciados? Y usted tiene unos corruptos del mismo 5 de julio de 2020. La Junta Central Electoral le robaron a usted, al pueblo de nosotros, 5 millones de dólares que eran para hacer las elecciones aquí. Y usted, don Abinader, ¿qué ha hecho con eso? Usted lo sabe. Usted lo sabe, porque yo mismo se lo he dado. Se lo ha dado a usted, a Paliza, a Fulcar, a toda su gente. Chu Vázquez, Margarito, todo el mundo lo sabe. Y el gobierno del cambio, ¿qué está haciendo? No estoy atacando al gobierno del cambio, no. Pero da mucho que desear. Si ustedes quieren reelegirse, gobierno del cambio, vamos a hacer la justicia. A esta diáspora se le robaron 5 millones que era para hacer unas elecciones diáfanas transparentes. Y se lo robaron. Y después le quitaron la voluntad al pueblo de elegirse elegido. El derecho constitucional de la fiesta de la democracia, donde la mayoría son los que tienen la decisión de elegir. Y se la dieron al partido suyo. Y usted lo sabe, eso que fue dada a cambio de impunidad. Y usted va a permitir que sus 4 años se terminen y no va a resolver. Pues mire, se va a ver mal, porque aquí en Estados Unidos vamos a resolver eso. Y cuando venga el fuetazo de Estados Unidos para allá, usted verá en el lodazal que está el país. En el lodazal que está el cambio. En el lodazal que está el Congreso de la República Dominicana. Con diputados ilegítimos, ilegales. Bueno, no me culpen a mí. Es otra cosa. A mí no se me puede culpar de todo lo que viene. A mí no. Son ustedes. Igual que el PLD culpándome a mí. ¿De qué me culpa el PLD? Ahora sí se van ahí 1.600 gente del PLD, la última que le quedan. Mi proyecto Renacer viene entero para acá. Y si se quedan 2 o 3 es porque tienen ya compromiso con el señor Abel Martínez. Que Abel Martínez cuando vino aquí lo visitamos. Y le pusimos de nuestros mejores gente a trabajar con él. Porque nosotros somos así. Aunque yo nunca trabajé para ninguna, porque yo dije que no iba a trabajar para ninguna hasta que no se resuelva esto. Entonces quizás queden 2 o 3 trabajando con Abel. Pero viene entero el proyecto Renacer. Se le va al PLD. Eso, el PLD está vacío aquí. Y la gente de allá no hace nada. Y siguen los mismas gente ahí dirigiendo el PLD. La gente malévola, la mafiosa, están premiados, lo ratifican. En vez de rectificarlo. Sí. Lo ratifican. Lo reconfirman. En vez de castigarlo y rectificarlo. Caramba, qué vergüenza. Y el gobierno de cambio, Abinader, si usted en realidad quiere terminar bien ahí, en realidad la lucha contra la corrupción y la impunidad tiene que ser derecha, directa y sin tregua. Y si usted quiere mis pruebas de nuevo, que se alzaron más de 5 millones de dólares del presupuesto, del erario, de los fondos públicos, yo se la entrego también. Se han hecho todo tipo de auditoría que yo he pagado. También el Faro Latino hizo la de él. Y también la Cámara de Cuentas hizo la de ella. Y la Junta Electoral hizo su investigación en la nueva. Y todo arroja lo mismo. Pero esa gente sigue por ahí. Los Castaño Guzmán, los Gilberto Cruz Erasme. Están en la PEPCA. Yo mismo lo sometí a la PEPCA hace 2 años. Y todavía hay un fiscal asignado, pero no me han llamado para yo voy a ser fiscal. Pero eso no se va a quedar así. Porque dio la gracia, cometieron el error de criminalizar las elecciones y los fondos para las elecciones en tierra, en terreno norteamericano, no blindado por la soberanía de un consulado o de una embajada, en territorio norteamericano. Y a un ciudadano norteamericano se llama Yomare Polanco y a toda su gente que lo siguen, que son muchos los ciudadanos norteamericanos también que me siguen. No sé, cometieron el error más grande de su vida. Bomba, algo más porque yo quiero cantar. Perdóneme, doctor, escúcheme. Déjeme echar un poquito de agua
al camino de mi corazón y mi garganta que está seco de verdad. Ok. Es una indignación lo que uno sufre y lo que uno ha vivido aquí. Al ver que los sucios siempre están donde deben estar los limpios. Al ver que los hipócritas y los malévolos están sentados en el lugar de los justos. Aquí hay mucha manipulación. Hay también, doctor, mucha hipocresía. Mucha gente que te ríe por el frente y por la espalda te clava un puñal. Mucha gente que dice, voy a hacer sí, vamos a hacer sí, está bien, escuchamos. Y al final no escuchan nada porque tampoco hacen nada. Sentimos mucha indignación, de verdad. Pero vamos por más y vamos por lo mejor. Doctor, Joan Manuel Serrat, un cantante que me llama mucho la atención. Arráncate esta canción de una vez. Un estilo increíble. Esto va dedicado a ti, bomba, que pediste a Joan Manuel Serrat al principio del programa. Aunque yo lo que quería hablar era de, levántame por última vez todos esos comités de base, su intermedio, levántalo. Yo quería a todos esos babosos. 1600, ya computamos. Hay 1600 personas en todos los intermedios y comités de base que nosotros hemos, de los pocos que hicimos, porque hay más. Ya todo Washington, Maryland, Delaware, parte de Pensilvania, renunciaron. Ahora le toca a esta parte de aquí. Esa botellita de agua, señores, yo lo que tomo es agua. El que ve tomando esta, esto es agua, ¿eh? Bueno. Mírenla ahí donde está, ¿ok? Que después dicen que Polanco anda, nunca he tomado en mi vida. Así como dije que yo no era del PLD. Y mira, mira lo que él no era del PLD. Ahorita dice, pero Polanco se vive. No, señores, Polanco nunca ha tomado, Polanco no necesita tomar. Eso es agua, gracias Cachi por el agua. Aquí está Cachi, el conguero, que no. Hoy no hay conga, Cachi, porque yo a Manuel Serrat no se toca con conga. ¡Eso! ¡Vámonos! Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. Las rosas de los vientos me han de ayudar y ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube para hacerle fiel a las tierras, los mares, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo, Dorcas, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra la llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No me llores que no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. Sabes, hombre, que en la tarde de una pared y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es muy hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me busca, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¡Wow, doctor! Excelente e impresionante interpretando al poeta español Joan Manuel Serrat. Nada igual. ¡Wow! Señores, esta canción, Pueblo Blanco, es una canción que Joan Manuel Serrat se le escribió a España cuando Francisco Franco le quedó mal, que tumbó la, el reinado, la dinastía le tumbó Francisco Franco, hizo la Revolución Civil, acabó con el reinado, pero después de morirse, volvió y trajo al rey, al nieto, que sí, es don Carlos Borbón, sí, lo volvió a imponer. So, Francisco Franco prácticamente la revolución no sirvió y toda la gente que se murieron ahí no sirvió, porque él luchó por una cosa que lo volvió a traer. Joan Manuel Serrat escribió esta canción y se ganó la deportación. Vivió deportado por mucho tiempo. Yo quiero cantar esta canción, esto data a principios de los 1900, del siglo pasado. Yo quiero que sepan, bueno, la historia, ¿no? Yo quiero que sepan lo siguiente ustedes, que todavía hoy, en este nuevo siglo,
tenemos pueblo blanco. Sí. Y es por los mismos políticos que nada más piensan en ellos en el momento y no piensan en el futuro, en el pueblo. Eso le pasó a Francisco Franco. En el momento el ego era, yo soy número uno, generalísimo de 5 estrellas. Estaba él, estaba Mussolini en Italia, estaba Trujillo en República Dominicana. Eran los 3 de 5 estrellas, sí, en el mundo. Pero nunca piensan servir al partido para servir al pueblo. No, es servir al partido para servir mi ego. Eso era Mussolini en Italia. Eso era Francisco Franco en España. Eso era Trujillo en República Dominicana. Tachito. Lo mismo del PLD. Vamos a ver si nosotros la adaptamos. Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar. Con sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trasuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el curadito al cabo, y el cabo al sacristán. Mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nace la gente, si nacer o morir es indiferente. De la siega a la siembra se vive en la taberna. Las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal. Y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente. Tierna para ser su señor y fuerte para el amor. Ella soñaba con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta al calor, como lagartos, ellos ocultos tras un sombrero de espanto. Escapa gente tierna, que esta tierra está enferma, y no espere mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Coge tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna, tal vez mañana sonría la fortuna. Y si te toca llorar, dominicano, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de paloma y atravesando lo más dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de allí. Pero los muertos están en cautiverio y no los dejan salir.
dejan salir del cementerio. Que esas canciones todavía identifiquen a los pueblos de la gente trabajadora. Y todo por haber políticos como la directiva política del PLD y todos aquellos corruptos que la apoyan hasta por omisión en los Estados Unidos de América. Qué pena que hayan gente todavía así en este siglo. Bueno, ¿nos vamos a comerciales o no comerciales hoy? Aquí la pagamos nosotros. Esto es de la diáspora. Bueno, vamos a hacer una pausa en el pensamiento y vamos a dejarlo por ahorita. Ok. Doctor. Dígame. Yo quiero que tú me hagas un favor. Sí. Yo voy a declarar en la guitarra como concertista pequeñas cosas. Porque para mí todo es pequeño, todo es grande como... Y todo es grande, todo depende de cómo tú lo quieras ver. Y hay unas pequeñas cosas en la vida que te dan la diferencia. Cuando tú la valoras, cuando tú haces lo correcto con tu familia, con tus amigos, con tu audiencia, con tus conciudadanos, con tu prójimo. Cuando tú haces lo correcto con ellos, todo es pequeño y es bello. Para ellos y para ti. Y tú traes la felicidad, porque la felicidad viene de adentro, no de afuera. No, por eso me gusta la canción Pequeñas Cosas. Entonces, cuando yo la voy a empezar a cantar y llega un momento que yo tengo que digitarla, tú, como siempre, que somos los campeones de la improvisación, tú ahí declama lo que tú quieras. Yo quiero, doctor, excusando. Pero ya yo te pedí primero. Sí, no, yo no voy a complacer en eso. Yo no voy a complacer en eso, doctor, pero yo tengo... Se me ha caído 3 veces el micrófono. Son los espíritus de... De Cartagena. De Juan Manuel Serrat que están aquí. Bueno, mire, doctor. Juan Manuel Serrat está contento con nosotros. Mire, doctor, yo hoy tengo unos cruces en mi alma muy peligrosos. Oye, unos cruces en su alma muy peligrosos. Yo quiero, claro, yo puedo hacer eso, doctor, pero a mí me gustaría también, antes de complacerle a usted, que usted me haga un favor. Dígame. Que usted me rasgue los acordes y las notas musicales de la canción que pasó para yo exteriorizar de mi alma los cruces que tengo. Ok. Será un poco difícil quizás porque estoy bien cruzado de sentimiento, pero yo quiero que usted me interprete esa canción musicalmente hablando. Para ver si Dios me permite, si yo puedo sacar lo que tengo en mi alma y en mi corazón, porque esa canción, esas canciones de Juan Manuel Serrat siempre me han causado mucha nostalgia cuando las escucho. Y es que hay un trasfondo, hay un mensaje muy fuerte detrás de ellas. Hay unas metáforas ahí y unas figuras que ni siquiera el más experto las puede descifrar. Pero yo creo que a través del espíritu y del alma podemos hacer contacto con lo sublime, con el creador y tratar entonces de que salga algo, porque ojalá que me entiendan, esas canciones tienen algo indescifrable, algo inexplicable, y son canciones como que nunca terminan, se te quedan vibrando las notas en el alma. Intentémoslos, vamos a ver. ¿La misma de Pueblo Blanco? Sí, sí, vamos a ver. Mi pueblo... De calles grandes, pero cerradas. Mi pueblo de camino, pero sin luces. Mi pueblo de recuerdos amargos y de recuerdos felices. Mi pueblo del que nunca quise irme. Y en verdad, del que nunca me he ido. Aunque la distancia me ha golpeado y me ha pegado en la cara. Mi pueblo blanco que puede ser negro. Mi pueblo triste que es bien alegre. Mi pueblo que olvido cuando a veces recuerdo lo grande que realmente es. Y con esto me contradigo, pero vuelvo y digo que mi pueblo blanco es también mi pueblo negro. Allí donde tenemos todo, pero nada se alcanza. Allí donde erigimos edificios y caminos equivocados. Allí donde debimos ser bendecidos y hemos sido mal
allí donde está aún la esperanza desnuda, sin ropa, tirada en la calle, esperando que alguien le levante. Y no hay siglas, no hay partidos, no hay líderes que tengan esos tanques llenos de dignidad para hacer valer la verdad, para hacer valer la razón, para hacer valer la justicia, para hacer valer la paz de Dios y para realmente sentir que estamos en un pueblo realmente blanco, pero no blanco de color, sino blanco de alma. No blanco de los bolsillos, sino del corazón. No un pueblo que se muere por una esperanza, sino un pueblo que lucha por una verdad. Un pueblo con hambre, pero con dignidad. Un pueblo sufrido, pero con valor, con gallardía. Un pueblo trabajado, un pueblo cansado, pero dispuesto a dar la vida y la muerte si es posible, por ver un día que la justicia de Dios resplandezca y que esas calles no estén cerradas y que los caminos tengan salidas a la verdad y que Satanás en la cara y cuerpo de esos demonios políticos no se sigan tragando el color de esa tierra que es tan bello, es tan verdoroso, es tan amable, es tan sublime como su viento. Pero la maldad de los hijos del demonio y enemigos de la patria han convertido nuestro pueblo blanco en un pueblo morado, en un pueblo amarillo, en un pueblo verde, en un pueblo rojo que al final no tiene ningún color más que el color desteñido de la mentira, de la maldad y de la hipocresía. Quiero el día que me vaya de este mundo llevar en mi corazón estas notas y quiero desde lejos reenviarlas para que siempre las recuerden, porque la nostalgia de esta canción se nos pega en el alma, nos exige y nos pide saber, entender y declarar dónde está ese pueblo blanco en el mismo trayecto del sol, en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. Ese es nuestro pueblo blanco, pisado por botas extranjeras, controlado por almas negras de pesar y de pena, y no encuentra la salida, no encuentra aquella famosa liberación que tanto predicó nuestro amado Juan Bosch. ¿A dónde se fue esa liberación de alma, de espíritu? Esa liberación de ser nosotros dentro de lo nuestro, de mandar, de vivir a nuestro antojo sin permitir que los demás vengan a opinar y a decidir por nosotros. Pero ustedes, malvados y cobardes, idiotas, diabólicos, por su ambición maldita, por su hambre demoníaca, han enterrado ese pueblo para que jamás, jamás tenga el color de Dios, que es el color de la verdad, del amor, de la vida, del progreso, de la justicia y de que cada dominicano sea digno representante del valor de su pueblo, de su historia, de sus hombres, de sus mujeres, de su gallardía, de su coraje histórico y demostrado en mil batallas. ¡Viva la República Dominicana! Blanca o negra, roja o morada, amarilla o pálida, no importa el color más importante es el color de la decisión de luchar porque este pueblo tenga su verdadero color, el blanco, el azul y el rojo y el escudo. Dios, patria y libertad, República Dominicana.
¡Que viva la República Dominicana! ¡Viva! ¡Que vivan los hombres! Duarte, Sánchez y Mella Luperón, que lo seguimos en principio, que no nos vendemos ante la corrupción e impunidad. Se acabó el relajo en mi país. Se acabó el relajo en la diáspora del 5 de julio de 2020. Abusadores, criminales, enfrentarán a la justicia norteamericana, a ver cómo le va. Corruptos viejos de los patios, sin chivos, sin ley, en República Dominicana, creen que aquí es lo mismo. Bandidos, sinvergüenzas. ¿Qué tiempo nos queda, señor? 2 minutos. No me asuste, que ahora es lo que vamos a comenzar. Checame eso. Bomba. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel. Buen cajón. Como un ladrón que acecha detrás de la puerta que tiene pan a su merced como has muerta. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Quiero, Señor, que me abras el camino para seguir por él y llegar a tu senda. Quiero, Dios, compartir con mi gente y con mi pueblo ese camino. Quiero que encontremos en ti la verdad y que la defendamos a toda costa. Quiero, Señor, que nuestra dignidad esté por encima de nuestras necesidades. Quiero, Dios, que nuestro compromiso contigo esté por encima de la complacencia de los demás. Quiero, Señor, ver mi pueblo crecer. Quiero, Señor, ver mi pueblo feliz. Quiero ver los niños en la escuela estudiando y educándose por un mejor mañana. Quiero, oh Dios, que la luz de tu Espíritu Santo estremezca la República Dominicana y que tu verdad se siembre en cada rincón de la superficie y extensión de nuestra tierra. Quiero, oh Dios, que a través de los libros y las escuelas y las universidades y los colegios, nuestros futuros valores estudien y aprendan que no deben vender por necesidad su conciencia, que deben, oh Dios, proclamar y luchar por la libertad y la independencia física, moral y espiritual, no importa el precio. Te doy gracias, Señor, por tantos jóvenes que son los nuevos valores de República Dominicana y que son esa reserva indeleble de la esperanza nuestra. No esos que están perdidos, Señor, en el teteo, no esos que están perdidos en la 42 haciendo cosas, sino los que están en las universidades, en las escuelas, en el trabajo, en los estudios, en la factoría, en la construcción, en los restaurantes. Eso, Señor, perdón, ingeniero. Ojalá que se acabe el mundo ahora mismo. Deténgame todo para concluir. Sin presiones. Estoy orando a Dios. Señor, bendice a nuestro pueblo. Permítenos alcanzar la libertad real, que es la libertad de tu espíritu, la de tu verdad. Entierra, Señor, las intenciones de los enemigos de la patria. Desaparece, oh Dios, del panorama
Danos nuevos valores y políticos dominicanos, Señor. Que realmente amen la tierra nuestra. Que la defiendan, Señor. Que la representen. Deja atrás las obras del demonio. De los ambiciosos, ladrones, perversos y corruptos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, represento la República Dominicana, Dios, para que tu poder la estremezca y tu verdad, Señor, prevalezca para siempre. En el nombre de Jesús.